Sí, creo, parece que ya tenemos todos los elementos para poder empezar. ¿Verdad que me escuchan todos? ¿Me están viendo? Y también están visualizando la presentación. Además, bueno, la grabación de la presentación en sí parece que está marchando todo bien, así que bueno, podemos empezar, ¿no? Como estaba mencionando antes de hacer esta coordinación con Alejandro, bueno, el webinar, digamos, de cierta manera me llega a mí como una invitación de Alejandro de parte del ACNIC y para mí, en este caso que estoy presentando a un CCTLD, y es bastante importante. ¿Por qué? Porque en el caso de temas como DNSSEC, DANE, hay que decirlo, estos temas no es que sean los más populares, no son temas que formen o que hagan tendencia en redes sociales. Siempre hay muy poca gente que profundiza en estos temas. Y bueno, hay una pieza clave que es fundamental, la cual es la difusión. Así que, bueno, agradecimientos totales al ACNIC por todas las facilidades y la oportunidad para hacer este webinar. Bueno, la presentación lleva por título el protocolo DNS y particularmente aquí les comento un poco de qué va a tratar la agenda. Vamos a ver qué es el DNS, cómo funciona el DNS, es decir, un pequeño repaso o un vistazo así bastante fugaz para tenerlo en cuenta, ¿no? Pero digamos, el plato de fondo va a ser el tema de estas tecnologías, de DNSSEC y de DANE. Y bueno, el objetivo es básicamente hablar de estos temas para tener en cuenta de que son temas bastante bastante vitales, que tienen bastante digamos, están bastante ligados a lo que es Internet, ¿verdad? En Internet tenemos varias tecnologías que son, digamos, el eje o el motor que hace funcionar todas las cosas. Bueno, y es por eso que estamos hablando de esto. A ver, continúo con la siguiente lámina. ¿Llegan a visualizar que que avanza la lámina? Por mi parte me aparece como que si estuviera bloqueado. Nada más tengo nada más tengo la primera lámina que presentaste al principio, ¿no? Sí, ¿Qué ha pasado? no, a ver, no sé qué ha pasado, la voy a cerrar y es que esto parece que no avanza. A ver. Bueno. Sí, parece que la lámina por algún motivo no está avanzando. La voy a volver a cargar y a ver si nos va mejor la segunda lámina. Okay. ¿Llegó a cambiarse? Acabo de subir la lámina nuevamente. Sí, ahora sí. Si Ah, quieres pasa a la tercera y sí. cuarta y retrocede para ver si se mueve. Oye, A ya no la ver. ves bloqueada. Ya, tercera, Ah, perfecto. cuarta.
perfecto. Sí, ya, sí, parece que ya superamos ese inconveniente. Bueno, concretamente, mi nombre es David Ríos, tengo el cargo de arquitecto DNS y estoy trabajando para el NIC de Perú. En este puesto llevo aproximadamente unos 4 años y algunos meses más. Estoy dejando también en la lámina algunos datos de contacto por si hay alguna consulta, quizá a través de email o, bueno, en Twitter, que siempre ando, siguiendo un poco el espíritu de lo que es DNSSEC, ¿no? De lo que es difundir. Quizá, generalmente, bueno, hace cierto tiempo ya que no genero contenido propio, digamos, una especie de tutorial, pero siempre ando, digamos, retuiteando las noticias resaltantes que pasan en el DNS y especialmente en DNSSEC. Bueno, acerca de la organización a la que estoy representando, es el CCTLD de Perú, y bueno, perdón, David. Alejandro, otra vez. Mira, y de hecho aprovecho hacer este comentario, pero también para motivar a que el resto de los participantes puedan consultar en cualquier momento de la charla, ¿no? En caso de que te tengan alguna pregunta o incluso si llegas a hacer algo de la CNIC, para eso me encuentro yo, siéntanse libres de realizar la misma en cualquier momento, ¿no? Y yo te tengo la primera pregunta, David. Mencionabas que el .p en este momento únicamente soporta caracteres latinos, ¿no? La pregunta sería si sabes de algún otro, en caso de que tengas esa información, algún otro CCTLD que maneje en Latinoamérica caracteres que no sean latinos.
Bueno, la otra parte de la pregunta sería si crees que en algún momento se soporte o por el momento ni siquiera es prioridad, ¿no? Me dijeron que lo deje, ¿qué? Me dijo gracias. María que lo deje, yo hago caso. Ya, de nada. Bueno, como lo comentó Alejandro, si alguno tiene una pregunta también y surge mientras se está haciendo la explicación de los temas, puede comentarlo por el chat. Yo ahorita tengo o estoy visualizando cualquier comentario que pueda aparecer. Así que, bueno, estoy a la orden si es que aparece alguna pregunta. Bueno, como comentaba, también soportamos un servidor en la nube de ICANN. Nuestra infraestructura está basada todo en DNS Anycast. Esto quiere decir que, digamos, contamos con distintos servidores para el caso específico del punto P. Tenemos cerca de cuatro, o bueno, tenemos para ser exactos, tenemos cuatro redes escénicas, digamos cada una de distintas de distinto tamaño, ¿no? Por ejemplo, contamos con el Anycast que brinda la organización PCH, tenemos el servicio contratado, el servicio de Anycast con la gente de NetNot. Ah, mire, ahí comento, por si acaso, justo que en el chat Rubén Darío nos menciona que en el caso del NIC Argentina, mencionan de forma clara cuáles son los caracteres que están soportando. Así que si alguien quiere darle un vistazo, lo menciono para que, bueno, para que el tema quede un poco más, para expandir el tema que se mencionó antes. Ya, bueno, y también aparte del servicio que tenemos nosotros como brindando, digamos, los dominios a nivel de TLD, tenemos una infraestructura adicional que es el servicio de DNS autoritativos. Pero, como lo mencionaba, no es a nivel de TLD, sino es a nivel, digamos, en un nivel inferior, ¿no? Que vendría a ser el segundo nivel donde, por ejemplo, ahí estamos habilitando las zonas propiamente de los dominios, pero esta vez, digamos, vamos a contener registros de tipo A, registros MX, CNAMES, es decir, por ese lado podemos decir que tenemos una infraestructura bastante, bastante variada. Y finalmente, dentro de estos datos importantes, la tecnología que hemos llegado a habilitar es DNSSEC. Y aquí es donde ya vamos a comenzar a ver un poco más de estos temas. Me parece que otra vez las láminas no están avanzando, ¿verdad? Porque ahorita la pantalla tuve como un parpadeo y esto aparece bloqueado. Y no la veo tampoco. Sí. A ver. Bueno, será. Creo que voy a cargar la diapositiva nuevamente. Gracias. Ahí, gracias. ¿Cafecito? Sí, ese que está ahí, el azul, aquel, ya al fondo. Gracias.
Bueno, velozmente voy hacia la diapositiva número 4 y es aquí donde ya empezamos a hablar del tema por el cual estamos acá, ¿verdad? Es acerca del DNS. ¿Qué conocemos nosotros acerca del DNS? ¿O cuál es el papel de DNS? ¿Por qué lo utilizamos, no? En sí, DNS viene a ser las siglas de Domain Name System, el sistema de nombres de dominios. ¿Y cuál va a ser, digamos, así súper simplificado, su funcionalidad principal? Va a venir a ser la traducción de nombres de dominio hacia direcciones IPs. ¿Y por qué este asunto? Es porque, vamos a decirlo así, las personas, los seres humanos, se nos hace bastante complicado estar memorizando números. Vamos a imaginar que, pongo un ejemplo, es como un poco las direcciones de los teléfonos, ¿verdad? Nosotros quizás recordamos la dirección de teléfono de nuestra casa o de nuestro celular, pero si luego a eso quiero comenzar a seguir recordando números de familiares, de amigos, de instituciones, ya eso se hace demasiado complicado, demasiado engorroso. Memorizar números no, como que no es muy buena idea. No, máximo quizás se pueda recordar, no sé, 15, 20 números, pero más allá de eso es bastante complicado. Es por eso donde aquí el DNS nos facilita un poco la vida, ya que vamos a tener, digamos, una palabra que va a ser la encargada de estar asociada al número IP. Y eso simplifica bastante las cosas. Algo importante del DNS, decimos que es escalable, distribuido y jerárquico. ¿Por qué esto? Vamos a decir, si nos preguntamos dónde se encuentra el DNS. El DNS no es que se encuentre en una sola ubicación, sino se encuentra, digamos, repartido por el mundo. Digamos, es una especie de distintas bases de datos que están en diferentes ubicaciones y muchas de ellas, para poder funcionar, trabajan, digamos, de una forma de que uno necesita consultar hacia otro servidor DNS y digamos, así es que llega a concretar una respuesta, ¿verdad? Decimos también que es escalable porque prácticamente no hay un límite de servidores DNS que yo pueda establecer. Si yo quiero, digamos, aumentar la disponibilidad del DNS, puedo escalar de forma horizontal. Eso es bastante práctico cuando hablamos de temas de redundancia, de alta disponibilidad y es perfecto, sobre todo para este servicio que es tan crítico, como quizá vamos a comentar en láminas posteriores, por qué es tan crítico. Bueno, acerca de la jerarquía del DNS, todo empieza, digamos, con los servidores raíz, que en este caso para la lámina tenemos ahí la etiqueta de root. Claro, obviamente esto es para la lámina. Digamos, en la parte práctica no es que sea solamente un punto, ¿no? Sino que existen 13 servidores o 13 root servers representados por distintas letras del alfabeto y los cuales
no necesariamente significa que sean una sola instancia del servicio, sino que son un conjunto de redes étnicas que dan robustez al servicio en temas de disponibilidad. Claro, creo que por ahí había una de las letras que aún era un unicast, es decir, un solo servidor, pero bueno, son temas que propios de que se maneja a nivel de raíz, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que esto siempre vaya a ser así, si es, tal vez esto puede cambiar en algún momento del tiempo. Bueno, acerca de la raíz, luego hay otro nivel, por ejemplo, es el nivel de los TLDs. Y para el caso de mi gráfico he explicado o estoy mencionando que hay un nivel, por ejemplo, donde está el .com, que es, digamos, el TLD más representativo, todo el mundo lo conoce. Y bueno, en anteriores presentaciones tenía ahí, digamos, el .net o el .org, pero en esta ocasión decidí reemplazarlo por algo quizá no tan familiar, que es el .xyz, que bueno, si están siguiendo todo el tema que ahora hay con DNS, existe el tema de los nuevos GTLDs, y es decir, claro, y bueno, si alguno no lo conocía, ahora también tenemos el TLD XYZ, así como también tenemos, creo que el TLD.pixa, el TLD.io, TLD.newyork, y bueno, así hay tantos que ya uno no sabe cuántos TLDs hay. Yo a veces veo que esto es incrementa de una forma bastante asombrosa, pero bueno, interesante. Claro, y bueno, en este nivel también se encuentra el TLD.p, ¿no? Claro, y bueno, aquí de alguna forma, digamos, no sé, espero que puedan apreciarlo, lo estoy encapsulando más o menos en un marco pequeño, y ahí menciono que existen a su vez divisiones que se encuentran bajo este TLD, ¿no? Digamos un nivel más abajo, que vienen a ser digamos el .com.p, el .netp, y bueno, y a la derecha en letras más pequeñitas quizás ven algunas de las otras extensiones que el TLD.p está soportando. Quizá son digamos las más comunes o las que se ven en todos lados, ¿verdad? Digamos, existe un GoP, un 1000.p, un edu.p, seguro en varias regiones se está compartiendo o se da bastante este mismo esquema. Y bueno, y en este árbol jerárquico vemos que aún podemos continuar bajando un poco más, que en este caso vendría a ser, digamos, un DNS autoritativo. En este caso yo lo estoy representando con la etiqueta de ns.rcp.netp. Como había mencionado al comienzo, en el tld.p mencionamos o administramos dos tipos de DNS, ¿verdad? El DNS que está en el nivel TLD y el DNS que está en un nivel, digamos, en un nivel inferior. En este caso, este vendría a ser un DNS que es equivalente al que administran los proveedores de hosting, que administran un ISP. Y bueno, solo para dejarlo en claro, a ver. Oh, se movió la diapositiva, eso es bueno. Ya tenía un poco el temor que no se iba a cambiar. Bien, acerca del tipo de servidores DNS, tenemos dos grandes grupos. El DNS Resolver
y el DNS autoritativo. Ahora, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Y, por ejemplo, comienzo mencionando acerca del DNS Resolver. ¿Qué es lo que hace o qué funciones tiene? Generalmente, este tipo esta configuración de DNS la vemos en, por ejemplo, en los ISPs, ¿verdad? Nosotros cuando contratamos el servicio de un ISP, viene la gente del ISP, nos facilita todo el tema de conectividad de Internet, pero también en el sistema operativo tenemos que utilizar un servidor DNS, el cual va a ser el encargado, de salir a Internet, hacer la búsqueda de cuál es el camino para obtener cierto dominio, ¿verdad? Okay, y si me preguntan, un gran ejemplo de DNS Resolver, se puede mencionar a los DNS de Google. Ese es un ejemplo, universal que todo mundo puede captar, ¿no? Y más allá de mencionar que este DNS es propiamente de ISPs. Obviamente, no necesariamente es propio de ISPs, porque nosotros también podemos, implementar un DNS Resolver para nuestra LAN local, ¿no? Pero, bueno, creo que se ha captado la idea. Y acerca de los DNS autoritativos, en este caso, los DNS autoritativos son donde están creadas las zonas DNS. Es decir, volviendo un poco al caso del Resolver, el Resolver no almacena no almacena ninguna zona o no tiene una zona propiamente almacenada en la configuración, sino es que toda esta información la va a obtener a través de un DNS autoritativo, donde vamos a tener los distintos registros, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿dónde se encuentra a quién le consulto yo? ¿O dónde exactamente dónde se encuentra almacenado el registro A del dominio Google? Está en un DNS autoritativo. Bueno, a ver. Siguiente lámina. Y hasta aquí una pregunta bastante fundamental para este tema es cómo entonces ahora que conocemos qué es el DNS y qué tipos hay, podemos pasar a esta sección, ¿no? Que es el funcionamiento del DNS. Entonces, a ver, bueno, ahora que tenemos toda la panorámica o toda la visión, velozmente les comento que esto va así. El usuario final tiene un dispositivo, puede ser una laptop, un smartphone, una tablet, y lo que hace lo que desea este usuario final es visitar un dominio. Entonces, ¿cómo es este proceso? Okay, este usuario final ingresa a través del browser, del navegador web, por ejemplo, dominio.p. ¿Y qué es lo que hace esta consulta? Esta consulta, primeramente, busca dentro del archivo host. Es un archivo local que está, que existe en todos los sistemas operativos. Primero hace una búsqueda local. Si es que no encuentra la información aquí, lo siguiente es que va a proceder a hacer la búsqueda de forma externa. Y para esto va a consultar al DNS Resolver, que en este caso es el DNS que nos proporciona el ISP. Y bueno, una vez que la consulta llega al DNS del ISP, lo siguiente, o lo que dice el DNS es,
Okay. Me ha llegado una consulta acerca de una solicitud para buscar un dominio. Ok, voy a hacer algo. Voy a buscar dentro de la caché, porque los DNS Resolver manejan una caché donde almacenan el histórico de dominios que ha sido consultado. Y bueno, si es que se encuentra aquí, devuelve la respuesta automáticamente. Pero si no se encuentra dentro de la caché, el DNS Resolver lo que va a hacer es salir hacia Internet y va a comenzar, digamos, una especie de búsqueda, ¿no? Y lo primero que hace es para saber cuál es la dirección IP del en este ejemplo de dominio.p, es consultarle a la raíz, a los root servers. Y bueno, el root server lo que le va a decir al DNS Resolver es, yo no te puedo ayudar con la información que me solicitas, pero te puedo dar un indicio o una pista. Tú me has consultado por dominio.p, entonces lo que tienes que hacer es consultarle al tld.p. Y bueno, y así esta es la respuesta que obtiene el resolver, y entonces en base a esta información el DNS resolver sigue con su búsqueda, ¿no es así? Y lo que va a hacer ahora es, esta consulta dominio.p le va a preguntar al DNS del tld.p por esta información, y le va a decir, yo soy el punto p y te puedo dar esta información, pero exactamente yo no tengo esta información, pero sí te puedo decir a qué otro servidor DNS de la jerarquía o del árbol le puedes preguntar para llegar a esta información. Es así que el DNS Resolver tiene un nuevo dato, ¿no? Y sabe hacia dónde dirigirse, que en este caso vendría a ser el DNS cuyo nombre es NSRCPNP. Ok, entonces nuevamente vuelve a hacer la pregunta y obtiene una respuesta. Y esta respuesta es finalmente la dirección IP. Y en base a esta información es que finalmente el DNS Resolver obtiene la dirección IP y lo que va a hacer es almacenarla en la caché interna que maneja, y le va a devolver o le va a pasar finalmente la dirección IP al usuario final, ¿no? Y bueno, con ese último dato, el navegador o la tablet o el smartphone sabe interpretar o sabe hacia qué IP finalmente dirigirse. Y como resultado, el usuario va a tener el contenido que deseaba. Aquí hay un detalle. Para hacer toda esta explicación, yo... David, se perdió el audio. No te escuchamos. Te veo perfecto, pero no te escuchamos. David, te perdimos. Se ve perfecto.
Hola, les comento a todos que ya yo estoy en contacto con David vía chat y bueno, está viendo qué puede estar pasando con su micrófono. Vamos a esperar, por favor, un minutico, algo así, para ver qué puede estar ocurriendo. Nada, David, todavía el video es muy bueno. Se te ve manipulando, asumo yo que los controles de un micrófono, pero... No sé si quizás podemos probar quitando el dispositivo de audio externo y usar el integrado de la computadora, solamente para descartar. ¿Habla? ¿Hola? Ah, sí, se te escucha. ¿Se escucha? Sí, claro. La nitidez del otro es un poquito mayor, pero creo que puedes continuar. Sí, bueno, a ver... Dejo entonces esto por aquí y continúo de esta forma. A ver, acerca de registros DNS, estaba mencionando que seguramente muchos de nosotros identificamos algunos de los que se están visualizando, ¿verdad? Registros A para asociar direcciones IP, registros MX, si queremos especificar un servidor de correos, el registro SOA, por ejemplo, el registro NS, el CNAME, todos son conocidos, ¿verdad? Pero hay algunos que quizás sean un poco extraños. Por ejemplo, el DNS Key, el DS, el NC3, es porque propiamente estos registros se utilizan cuando nosotros habilitamos DNSSEC. Y, bueno, esto lo vamos a ver a detalle un poco más adelante. Continúo, pero, bueno, hasta acá nosotros tenemos una conclusión, ¿verdad? La cual es, sin el DNS, Internet no puede funcionar. Porque, pongo un ejemplo. Imaginemos... ¿Qué es lo que sucede si un dominio se cae o un dominio deja de estar operativo? El impacto es distinto dependiendo, digamos, del dominio, ¿verdad? No es lo mismo que se caiga el dominio de mi blog a que se caiga quizá un dominio de una entidad de gobierno, un dominio de un banco. Y imaginen si esto pasa con un dominio, ¿qué puede suceder si en lugar de verse afectado un dominio, se ve afectada una zona DNS? Esto puede ser exponencial a nivel de que sea un problema que afecta, digamos, la infraestructura crítica de un país, ¿verdad? Es por eso que en el DNS... tenemos que tener bastantes consideraciones, seguir bastantes las buenas prácticas y todo este tema. Pero bueno, hasta ahorita o hasta hace unas láminas lo que había estado explicando era, yo digo, cosas bastante positivas acerca del DNS, ¿no? Habían mencionado que era escalable, distribuido, jerárquico, que tiene una alta disponibilidad, y así un montón, digamos que le estaba echando flores al DNS. Y hasta ahí yo creo que todos teníamos la sensación de que el DNS era perfecto, pero bueno, las cosas no siempre son tan simples o tan fáciles, sino que dependiendo de la perspectiva, ¿no? Porque ahora yo podría decirle que quizás debido a los problemas que hay en el DNS, de cierto modo lo hace un poco
divertido, bueno, en el caso divertido en el sentido de que hay que hacer investigación, que hay que hacer implementaciones, que hay que elevar la complejidad. Bueno, ojalá coincidan con mi punto de vista. Bueno, acerca de los problemas que hay en el DNS, para ser sinceros, hay bastantes problemas. Como podemos ver en esta lámina, el DNS tiene acerca de, digamos, los bloques de color blanco. Digamos, este es un poco el esquema que sigue el camino del DNS, ¿verdad? Desde el resolver, o en el caso de este, es un star resolver que viene a ser una aplicación que se configura en el mismo sistema operativo, y luego sale hacia el servidor resolver que tiene la funcionalidad de caché, y luego de ahí sigue su camino hacia los DNS autoritativos. Pero como vemos en este gráfico, hay distintos puntos, pero lo curioso es que hay, así como hay distintos puntos, no necesariamente todos son el mismo tipo de ataque o el mismo tipo de problema. En el caso del servidor recursivo, vemos que concretamente ahí están los problemas de envenenamiento de caché y los ataques de amplificación DNS. En el caso del ataque de amplificación, es algo que se puede mitigar si es que se siguen buenas prácticas en la configuración del DNS. Ahora, por otro lado, también vemos bastante que hay el spoofing entre cuando uno hace transferencia de zonas entre servidores autoritativos que tienen el rol de maestro esclavo. Y digamos, ¿cuál es la solución para detener o para mitigar el spoofing cuando se hace la transferencia de zonas? Podemos decir que es el uso de claves TSIG, que es un mecanismo por el cual en la transferencia de zonas se hace de forma cifrada, y además que trabaja, digamos, con una clave que se tiene que conocer. Si no se conoce esta clave, la transferencia de zonas no se puede falsear. Y como vemos, en este escenario casi todo se puede solucionar o mitigar, ya sea con buenas prácticas o bien haciendo hardening de la configuración DNS. Pero hay un problema puntual en el DNS, el cual no se puede solucionar con las buenas prácticas o haciendo el hardening tradicional. Y puntualmente me refiero al problema del envenenamiento de caché. Sí, y esta lámina creo que es, por así decirlo, es un punto clásico que tocan todas las presentaciones de NSSEC. ¿Y por qué? Es porque tenemos que mencionar a Dan Kaminsky, que es la persona que aparece en la foto. Y bueno, ¿quién es este señor Dan Kaminsky? Es la persona que descubrió lo fácil o lo simple que es realizar un ataque de envenenamiento de caché hacia los servidores DNS. Pero a todo esto, ¿qué es en sí? O para decirlo de forma clara, es un ataque de envenenamiento de caché, y por qué le estoy dedicando toda una lámina a saltarlo como un problema serio. Es porque el ataque de envenenamiento de caché no es un simple bug que está a nivel de la aplicación, ya sea, digamos, bind o el software que utiliza Microsoft para
para el DNS o cualquier otra aplicación de DNS. Es algo mucho más grande que un tema a corregir en la aplicación de DNS. Es un problema claramente del protocolo DNS. Y bueno, a todo esto, ¿en qué consiste esta vulnerabilidad que tiene tiene todo el potencial de afectar a todo Internet? El detalle está en que le va a permitir a un atacante secuestrar todo el dominio. Y bueno, si secuestran todo el dominio, no se puede, o le va a permitir al atacante, digamos, falsear todo el contenido web o el correo. Y bueno, ¿qué quiere decir esto concretamente? Cuando yo despliego un ataque de envenenamiento de caché, lo que voy a hacer es inyectar, digamos, contenido que son registros falsos en el servidor Solver. Cosa que cuando luego, digamos, viene una persona y consulta por estos registros que previamente han sido alterados por algún atacante, no va a ser dirigido al dominio donde o la página donde finalmente quería visitar, sino que va a ser dirigido hacia un servidor que ha sido que está bajo el control de un atacante, ¿no? Y generalmente cuando mencionamos esto, hay gráficos donde, digamos, para tenerlo de forma clara, el objetivo de un atacante quizá no es falsear la página de algún blog o de alguna página de contenido personal, sino está dirigida básicamente a atacar un objetivo un poco más grande, como son los bancos, dominios de los bancos. A ver. Y bueno, bajo este escenario, lo que toca es, digamos, en esta lámina plasmo un poco la reflexión, ¿no? Mencionando que en Internet hay una cantidad enorme de usuarios, y muchos de ellos realizan operaciones financieras, hay manejo de datos personales, y bueno, hay que decirlo de forma clara. Algunos protocolos en Internet no son seguros, y cuando nosotros pensamos en protocolos que no son seguros, quizá el ejemplo más lo primero que viene a la mente es el protocolo HTTP, el protocolo a través del cual visitamos las páginas web, ¿verdad? Es porque todo digamos, en el caso del HTTP, todo viaja por texto plano. Y es por eso que necesitamos una implementación adicional como es el HTTPS para que el contenido viaje cifrado. Y bueno, en el caso, quisiera decir que todo termina en únicamente que el protocolo HTTP no es seguro, pero no es así. En este caso, el DNS también está sujeto a este tema. Hay que decirlo así, el DNS tradicional que se maneja actualmente no se le puede considerar un protocolo seguro. Y bueno, ahora vamos a ver concretamente por qué o qué podemos hacer para solucionar este tema. Bien, en esta parte ya dejamos un poco de hablar de DNS en sí y vamos a la siguiente capa, ¿no? O a la siguiente fase, que es hablar acerca de DNSSEC. Pero ¿qué puedo decir yo acerca de DNSSEC? Si yo veo, digamos, la palabra, tengo la palabra DNS, la cual ya sé su significado.
y tengo este la segunda palabra que es SEC. Bueno, imagino que está algo relacionado a la seguridad, ¿verdad? Y esto es cierto, porque el DNSSEC no es que sea un nuevo protocolo que tengamos que aprender este, de cero, ¿no? Sino que es el mismo protocolo DNS, el cual tiene, digamos, una especie de módulos o extensiones de seguridad que lo que nos van a permitir es adicionar un mecanismo que nos va a dar este, dos utilidades bastante importantes, que nos va a permitir validar la integridad y validar la autenticidad. ¿Y exactamente qué es lo que vamos a validar? Vamos a validar las respuestas DNS. Y de cierta forma también, digamos, esto es un mecanismo o una forma de hacer, de encapsularnos o encapsular propiamente el servidor, los servidores DNS, evitando que sean vulnerables a este ataque tan crítico que es el ataque del envenenamiento de caché, ¿verdad? Y bueno, un poco de cómo funciona el DNSSEC es, o cómo va a ser, cómo nos va a blindar el DNSSEC de todo esto, es a través del uso de llaves criptográficas y firmas digitales, las cuales se van a encargar de garantizar que toda la información que nosotros consultemos al servidor este, sea confiable y nos... Bueno, y al decir que sea confiable, este, quiere decir que, digamos, tenemos la garantía o tenemos, sí, la garantía de que no ha sido alterada de ninguna forma, ¿no? A ver. Muy bien. Entonces, ya entendimos o tenemos una idea más o menos de lo que es DNSSEC, pero, este... Hay que pensarlo un poco. Este, hay que decir, ¿por qué tenemos que implementar DNSSEC? Y bueno, creo que esto no está de más repetirlo algunas veces más. Este, hay que tener bastante en claro que el DNS es inseguro. Bueno, y esto es por el mismo protocolo, ¿no? Es en el mismo diseño del DNS. Hay que recordar que el DNS es un protocolo que actualmente tiene más de 30 años. Creo que el DNS apareció en el año 1983. Desde ese entonces, es cierto que el DNS ha ido evolucionando en cómo digamos, como protocolo, ¿no? Pero este, hay que decir que en la idea del original del DNS no estaba contemplada o no estaban contemplados los mecanismos de seguridad. Y bueno, ¿y por qué no se contemplaron los mecanismos de seguridad en ese entonces? Es porque un poco nos remontamos a los orígenes de Internet, ¿verdad? Es porque Internet y todo este tema del DNS este, nace en un entorno académico donde todos, digamos, de cierta forma se conocían y nadie actuaba de mala fe. Es decir, nadie tenía pensado este, en vulnerar servidores y hacer, este, digamos, de temas relacionados a delitos informáticos. Pero bueno, ahora con lo exponencial que es el Internet este y lo bastante que abarca, bueno, digamos, este concepto inicial donde todo era paz y armonía, no es el mismo, ¿verdad? Y bueno, ahorita los temas de seguridad están, bueno, siempre es bueno tenerlos en cuenta. Bien, acerca de DNSSEC, ¿qué más se puede decir? Es que el DNSSEC está encargado de validar que cuando consultemos un dominio realmente seamos este, dirigidos al sitio correcto, ¿verdad?
nos garantiza por completo que nadie haya falseado ninguna información. Y entonces aquí aparece un concepto importante, es que nosotros podemos decir que DNSSEC concretamente lo que va a hacer es construir una cadena de confianza. ¿Y por qué una cadena de confianza? Es porque, digamos, la fortaleza del DNSSEC empieza desde la misma raíz, desde los root servers, los cuales se encuentran o tienen habilitada esta tecnología y ellos a su vez se encargan de certificar a los TLDs y los TLDs van a certificar a los, digamos, a las zonas que se encuentran en los niveles inferiores, ¿verdad? Y creo que este concepto se entiende un poco. Por ejemplo, si yo tengo mi dominio y lo firmo con DNSSEC, ok, ese es un buen paso, pero si tengo que decir a mí quién me está certificando que mi dominio está firmado con DNSSEC y que yo soy quien digo ser, el encargado de hacer esta certificación es el TLD. Y bueno, ¿y quién certifica el TLD? La raíz. Ok, y un beneficio de DNSSEC es que nos ayuda a mitigar los ataques del envenenamiento de caché y temas por ahí de phishing. Acerca de las consideraciones de DNSSEC, hay que decirlo así, es un cambio bastante significativo en las operaciones en el DNS. Yo recuerdo que cuando comenzamos a ver este tema, nos dimos cuenta que hay muchos elementos que cambiar, ¿no? En este caso, lo comento como una experiencia que nosotros hemos tenido en la implementación. Sí, porque es un cambio significativo en las operaciones DNS. Porque tenemos que dejar un poco de pensar en el DNS tradicional y adecuarnos a las nuevas funcionalidades que tiene el DNS, ¿verdad? En el caso de DNSSEC, tengo nuevos elementos que antes no tenía. Y bueno, son elementos, digamos, por los cuales tengo que preocuparme. Ahora tengo que generar llaves públicas, tengo que generar llaves privadas. Tengo que preocuparme en que estas llaves, principalmente las llaves privadas, se encuentren almacenadas en dispositivos criptográficos o dispositivos que me brinden la seguridad de que nadie más excepto la organización va a tener acceso a estas llaves. Tengo que preocuparme en rotar cada cierto tiempo las firmas digitales que se habilitan en la zona como parte del proceso de desplegar DNSSEC sobre una zona. Y así hay un montón de consideraciones. Hay que decirlo así, si nosotros concretamente hablamos de DNSSEC autoritativos, el panorama cambia bastante. En el caso de los DNS resolvers, quizás no requiere tanto pensar en el almacenamiento de llaves, ya que en el caso de un DNS resolver la configuración, digamos, es un poco más concreta. Se limita a habilitar a decir DNSSEC enable igual yes y por ahí agregar algún parámetro adicional y agregar la firma de la raíz, pero no va tan lejos. Bueno, quizá por ahí tener en consideración el consumo de recursos, el cual se puede elevar, porque una cosa es que un servidor resolver digamos procese consultas DNS y otra cosa es que un servidor resolver
procese, aparte de las consultas DNS, empiece a procesar consultas DNSSEC, que esto en términos, digamos, de memoria, de CPU, de lectura y escritura en disco, puede haber cierto impacto. Por eso, bueno, para este tipo de toma de decisiones se requiere tener, digamos, métricas de monitoreo relacionadas al consumo de recursos del servidor, ¿no? Y ver, digamos, así funciona mi servidor sin DNSSEC. Una vez que habilito DNSSEC, veo cuál es su comportamiento y veo qué tanto ha variado la exigencia en recursos computacionales. Bueno, ¿y qué más hay que tener en consideración con este tema del DNSSEC? Es que, digamos, es un tema que se trabaja a distintos niveles, ¿verdad? De nada sirve, por ejemplo, que yo como TLD firme con DNSSEC si es que otros actores del ecosistema DNS también no tienen habilitada esta tecnología, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son los actores del ecosistema DNS? La AIS, la cual, bueno, ya se encuentra hace varios años firmada, desde el año 2010. El número de TLDs firmados también es cada vez más en aumento. Y igualmente la gente de los ISPs sé que también está haciendo lo suyo con el despliegue, ¿no? Quizá por ahí se pueda comentar que muchas veces no, al igual que en los temas de IPv6, no siempre el despliegue es, digamos, en una forma incremental bastante notoria, ¿no? Pero sí, se puede decir que sí hay un crecimiento interesante. Y bueno, y acerca de una consideración bastante curiosa, ¿no? Es que equipos de red, digamos, antiguos, los cuales pueden ser switches, routers, firewalls, si detectan algunos paquetes DNS, los cuales son mayores a 512 bytes, pueden haber problemas. Yo, por suerte, hasta ahorita no me he topado con ninguno de esos equipos, pero bueno, sé que hay gente que le ha pasado, pero por eso siempre es un tema a tener en cuenta, ¿no? Bueno, acerca de nuevas características que tenemos con DNSSEC, nosotros vamos a tener, ¿recuerdan que unas láminas atrás que habíamos mencionado los distintos tipos de registros? El registro A, el registro CNAME, el registro NX. Bueno, en este caso, nosotros, cuando habilitamos DNSSEC, vamos a trabajar con cuatro nuevos registros. El registro RFX, digamos, este es el registro donde nosotros vamos a almacenar las firmas digitales. Y digamos, ¿cuál es la particularidad de este registro? Es que en este registro además va a ir junto con una fecha de expiración, claro, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque si es que este registro de expiración se llega a vencer y nosotros no hemos hecho, digamos, el procedimiento de reafirmado de la zona, vamos a tener complicaciones. Y bueno, estas complicaciones pueden ser que cuando nosotros validemos la zona firmada por DNSSEC, esta no se va a desplegar bien, sino van a salir ahí una serie de advertencias que nos van a decir que hay algo incorrecto. Y bueno, acerca de los otros registros que también son importantes para el DNSSEC, tenemos el DNS Key, el registro DS,
El registro de ese, digamos, es bastante popular porque o tenemos que tenerlo bastante presente porque cuando nosotros firmamos una zona con DNSSEC, cuando nosotros firmamos una zona con DNSSEC, lo que tenemos que hacer, tenemos como resultado este registro, el cual es un hash de la llave pública, y lo que nosotros tenemos que hacer es enviarlo a la zona superior. En este caso, digamos, si yo firmo una zona de un dominio.p, me corresponde enviarlo a la zona superior, que es la zona del TLD. Y bueno, acá siempre sale el tema de cuál es el camino para enviar este registro, ¿verdad? O cómo contacto al TLD. Este escenario es un poco diverso porque o bien puedo contactar al TLD, o si el TLD está bajo el modelo registrar, tengo que contactar al registrar que tiene el dominio. Claro, y bueno, hay los mecanismos de cómo enviar este registro son diversos también, o son dos. Lo que he visto tradicionalmente es digamos un formulario que incluye los valores del registro DS. Este formulario es una base de datos y esto implica un proceso manual. Y por otro lado, también existe como parte del protocolo EPP un RFC, el cual es el EPP DNS, el cual nos permite enviar toda la información que contiene este registro, y esta operación va a ser procesada por el mismo protocolo EPP, y lo que va a hacer o la forma de cómo va a trabajar es que va a realizar la inserción directamente a la zona. Si me preguntan a mí cuál es el mejor camino, yo obviamente voy a preferir utilizar el mecanismo del EPP DNS. ¿Por qué? Yo soy bastante, digamos, amigo de automatizar las operaciones. A mí particularmente no sería, tedioso, mecánico, estar procesando, digamos, solicitudes para insertar registros DS a través de un formulario. Yo en algún momento espero que, aún no lo tenemos habilitado, pero acá en el punto P tenemos la proyección de hacer esta operación automática. Si hay gente de Perú conectada, seguramente en el panel de dominios algún momento aparecerá esa opción, esperemos que sea pronto. Bueno, y acerca del, continuando con la explicación de los registros, y vamos a tener el registro ya bien sea NSEC o NSEC3. Y bueno, acá nuevamente vamos a tener que elegir, y a ver, vamos a tener que hacer una elección, y creo que hay una lámina donde, bueno, está un poco más adelante, pero ahí vamos a hablar un poco más de ese tema. ¿Qué es el EDNS0? Como había mencionado anteriormente, cuando operamos con DNSSEC, hay un cambio que está relacionado a los paquetes DNS, los cuales, como ahora se encuentran firmados criptográficamente, van a variar en algo, y es en el tamaño de los paquetes. Ya no van a ser mayores a 512 bytes. Y bueno, usualmente sabemos que el protocolo DNS viaja por UDP, pero desde que tenemos DNSSEC ya no necesariamente nos limitamos a UDP. Ahora también vamos a ver que
con este mecanismo o esta funcionalidad de DNS0 vamos a poder operar con el protocolo también en la capa del TCP, y bueno, y el límite va a ser 4096 bytes. Bien, lo que mencionaba hace un instante, cuando nosotros firmamos un dominio con DNS6, tenemos que hacer una elección. Tenemos que elegir si habilitamos la firma del dominio con NSEC o NSEC3. Y ahora, ¿cuál es la diferencia de estos dos? Para entenderlo un poco, o por qué utilizamos estos valores ahora. En el DNSSEC tradicional, cuando nosotros consultamos un dominio y este dominio no existe, la respuesta que nos es devuelta viene con el código de NX domain, el cual hace alusión a que, digamos, te doy esa respuesta porque me estás consultando por un dominio, por un registro que no existe. ¿Y cómo cambia esto en DNSSEC? Es que, claro, ahora cuando nosotros hacemos o trabajamos con DNSSEC, nosotros hacemos la consulta, y cuando la respuesta nos es devuelta, viene acompañada por algo más, que es, digamos, el siguiente registro que sigue en la zona, ordenado alfabéticamente. Es decir, si yo comienzo a hacer consultas de registros y comienzo, digamos, a almacenar estas respuestas y yo hago, digamos, un filtrado, puedo, en base a las consultas que voy haciendo, de cierta forma llenar o capturar o comenzar a armar un archivo de zona en base a las respuestas que me está devolviendo DNSSEC. Tenemos que mencionar aquí que el registro en SEC vino habilitado en la primera versión de DNSSEC. Es curioso, ¿no? Porque DNSSEC soluciona el tema del envenenamiento de caché, pero luego cuando tenemos DNSSEC vemos que nos genera, digamos, nuevas situaciones que tenemos que considerar porque en este caso me está permitiendo o va a permitir algo que es conocido como la vulnerabilidad. No es una vulnerabilidad, sino, pero es lo que se llama el ataque de enumeración de zonas o el zone walking. Yo creo que para nadie es lo más ideal que una persona, digamos, genere un script y comience a hacer consultas DNS y a capturar los registros de la zona, ¿verdad? Pues si cuando nosotros firmamos DNSSEC y usamos el registro NSEC, esto es lo que va a pasar. Vamos a quedar expuestos. ¿Y qué es lo que pasa cuando usamos NSEC3? NSEC3 surge para arreglar, digamos, este problema que estaba originando el registro original, ¿no? El NSEC. ¿Y cómo es que lo va a arreglar? Ahora, cuando yo hago consultas a un dominio que está firmado con DNSSEC, la respuesta nuevamente llega hacia mí, pero esta respuesta ya no va a llegar, digamos, con el siguiente registro de la zona al descubierto, sino que va a volver a mí la respuesta, pero va a volver cifrada. Y eso es genial, porque de esta forma el ataque de enumeración de zonas ya, bueno, me hubiera gustado decir que ya no es factible
y que está solucionado por completo, pero aún así hay que decirlo que EngSec3 tampoco no soluciona esto, pero sí llega a mitigarlo. Y va a mitigarlo también dependiendo de qué tanto hardening podamos nosotros habilitar al momento de hacer el despliegue, ¿no? Si vamos exactamente a lo que dice el RFC, nosotros vamos a tener una recomendación bastante importante. Yo les comento que hace poco, a principios de año y también más o menos en los meses de junio, julio, me interesé bastante por el tema, porque me di cuenta que en las presentaciones de DNSSEC o en los talleres, muchas veces todo el enfoque está en el lado de las llaves criptográficas en el DNSSEC, ¿no? Quizás la mayor atención la ponemos en el resguardo de las llaves privadas. Pensamos en mecanismos criptográficos, en equipos HCM, y toda la atención está por ahí, pero a raíz de un artículo que fue difundido por Twitter, más o menos decía lo siguiente, ¿no? En verdad era una prueba de concepto que había hecho un investigador de seguridad, el cual se había encaprichado en romper el cifrado o romper este cifrado que nos proporciona en EngSec3. Creo que esto lo hemos visto anteriormente, quizá con, digamos, siempre hay una tendencia de romper algoritmos, ¿verdad? Creo que pasó con MD5, SHA-1, RC4, y la prueba de concepto de este investigador de seguridad consistía en que él había juntado unos equipos de gran capacidad computacional y lo que hacía era comenzar a romper el algoritmo con el cual está cifrado la respuesta que entrega DNSSEC. Ojo, no me refiero a la integridad general, sino me refiero al cifrado que nos proporciona concretamente el registro en EngSec3 para evitar el ataque de enumeración de zonas. El objetivo en sí también era, aparte de romper este algoritmo que nos brinda EngSec3, era, digamos, hacer o demostrar que el ataque de enumeración de zonas se puede hacer. No sé si alguien lo ha intentado, pero yo recuerdo que alguna vez tuve la curiosidad de saber qué tan complejo era comenzar a hacer una enumeración de zonas a una zona que utilice el registro en EngSec. Y bueno, la verdad es que es bastante fácil. Existe una aplicación, es una librería, el nombre es LDNS, lo comparto por el chat por si acaso, si alguien quiere hacer experimentos. LDNS, esa aplicación tiene una serie de utilidades y dentro de ellas hay una que concretamente puede hacer enumeración de zonas a zonas firmadas con DNSSEC de una forma bastante sencilla. Y bueno, cuando yo me acuerdo que probé esta utilidad, dije, de ninguna forma voy a hacer el firmado de mis zonas con el registro en EngSec, porque esto me va a traer como consecuencia de que cualquier persona con suma facilidad
va a juntar un registro de mis zonas y yo no quiero eso. Y bueno, así que mi implementación está en confiar en lo que en este momento es más seguro, que es en Sec3. Y digamos, ¿dónde está la fortaleza o el hardening cuando hacemos un firmado de zona y nosotros utilizamos en Sec3? Es en el cuando hacemos esta operación, nosotros tenemos que indicar un salt. El salt es una cadena, digamos, alfanumérica. Pero ¿dónde está el gran detalle que quizás muchos no hacen? Es que firman la zona, pero el salt siempre es el mismo. Bueno, como hemos visto anteriormente, lo que nos dice el RFC es que el salt debe cambiar. ¿Y cuándo debe cambiar? Cada vez que yo hago una firma de zona. Y bueno, acá yo estoy dejando algunos comandos de ejemplo, digamos, para generar un salt. Esta salida del comando, el que dice con los caracteres C2, F3, bueno, podría ser el contenido de la variable, ¿no? Pero como siempre, la mejor alternativa es nosotros mismos crear nuestro... Bueno, tampoco es que nos matemos creando un algoritmo súper complejo, ¿no? Pero se pueden utilizar los comandos, se pueden utilizar estas variantes, no sé, agregarle la ficha del sistema, hacer operaciones numéricas y bueno, así conseguir una cadena que aleatoria que nadie más pueda adivinar. Bien, otro tema en DNSSEC es el tema de la cadena de confianza. Anteriormente habíamos mencionado que esto trabaja de forma jerárquica, ¿no? Si yo habilito, la forma más clara de verla creo que es partiendo del nivel inferior, del nivel del dominio. Yo tengo mi dominio y lo que hago es, digamos, firmarlo y esto lo está validando la zona superior y a la zona superior, que es el TLD, la valida la raíz. Y bueno, acerca de estas operaciones, ¿cómo es que se dan? Yo o en DNSSEC trabajamos bastante con llaves. Tenemos, por ejemplo, las llaves que son, o que las denominamos la KSK y la ZSK. Yo, por cada uno de estos tipos, estoy generando, digamos, dos llaves. Tengo, digamos, una KSK, que es la llave KSK privada, y la KSK, que es pública. Y igualmente para la ZSK, para la llave ZSK también va a existir una pública y una privada. Ok, y entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gente de la raíz? La gente que administra los root servers. Ellos han generado este conjunto de llaves y lo que hacen es, con la KSK, lo que van a hacer es firmar la llave. Van a firmar la ZSK, que a su vez va a ser la llave que voy a utilizar para firmar el registro DS, el registro que contiene el hash de la llave pública, el cual me ha sido enviado, digamos, por la zona que se encuentra en el nivel interior. En este caso vendría a ser, para el caso del ejemplo, vendría a ser la zona .p, ¿no? Y bueno, para la zona .p, también nosotros tenemos que sigue el mismo procedimiento, ¿no? La KSK firma la ZSK y con la ZSK firmo el registro DS que me ha enviado la zona inferior. Bueno, acá es digamos, las operaciones se repiten, pero para mostrar cómo se visualiza la cadena de confianza es el porqué de este esquema. Ahora, yo
tengo, o se tiene dos escenarios. Hay un... Sí, hay dos escenarios. Sí, justo Alejandro nos manda un chat para recordarnos que pueden hacer preguntas en el momento que deseen. Así que, bueno, para que lo tengan en cuenta. Tenemos este, sin, el escenario sin DNSSEC y el escenario con DNSSEC. Este, vamos a ver que los escenarios son bastante distintos. En el escenario sin DNSSEC, lo tradicional es que si yo, por ejemplo, consulto al dominio del banco, me va a devolver la dirección IP. Y bueno, ese es el mejor de los casos. Pero recordemos que este es el escenario sin DNSSEC. Es decir, estamos expuestos a que pase el tema del el ataque de envenenamiento de caché en el DNS Resolver. Ahora, ¿cuál es el qué es lo que va a suceder en este escenario? Digamos, se presenta el atacante y lo que hace es inyectar una IP falsa para el dominio del banco. Ok, y entonces, como consecuencia de esto, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, una vez que el atacante lleva a cabo este tema, lo que va a suceder como consecuencia es que vamos a hacer, o el usuario final va a ser dirigido a un sitio que no es la IP del banco, pero ¿cuál es la particularidad? Es que va a ser un servidor que simula ser la web del banco. Es decir, es un sitio que tiene una página clonada y que está diseñada para capturar los datos de información del usuario, ¿no? Ya sean, los datos que usamos para autenticarnos. Y bueno, ¿y quién se ve perjudicado aquí? O sea, ver perjudicado el usuario final porque ha perdido, digamos, el dinero que tenía en el banco. Se va a ver perjudicado, digamos, el banco porque lo más probable es que reciba reclamos. Y también, de cierta manera, el ISP, porque al final y al cabo es el ISP quien está permitiendo en este caso que este escenario donde llega a producirse el envenenamiento de caché. Y bueno, en el escenario con DNSSEC, en el esquema vemos que si el atacante intenta hacer la inyección y llevar a cabo el envenenamiento de caché, este no se va a producir. Y bueno, y el usuario va a llegar al destino final y todo va a ser transparente. Acerca de cómo habilitar DNSSEC en un servidor resolver, lo había mencionado hace unos minutos, es bastante sencillo. Solamente requiere tener estos parámetros que se muestran habilitados: DNSSEC Enable Yes, DNSSEC Validation Yes y el Manage Case. Este hash pertenece a la raíz. Y bueno, ¿y cómo puedo obtener yo todo ese hash? Se obtiene, digamos, a través de un comando, ¿no? Que puede ser, que en este caso estamos consultando al servidor LRU, le estamos preguntando por el registro DNS key de la raíz y estamos filtrando para que nos dé el dato en concreto. Y bueno, acerca, como lo había mencionado, el parámetro es el manage keys, el cual está definido este parámetro de acá, que contiene todo este hash de la raíz. Este parámetro está especificado en un RFC. Solamente tenemos que, digamos, agregarlo una primera vez. Las siguientes veces, si es que se llega a producir un cambio en este hash
automáticamente se van a actualizar, ¿no? Bueno, ahí en la presentación menciono lo que nos dice el AFC. Bueno, ¿y cómo luce una consulta de DNSSEC o cómo se hace una consulta de DNSSEC a nivel de terminal? Nosotros seguramente o comúnmente hacemos consultas a registros A, registros MX, pero si queremos ver qué las firmas digitales de alguna zona o algún dominio que se encuentre con DNSSEC, hay que agregar estos parámetros adicionales, ¿no? Que es el símbolo de más DNSSEC y el símbolo de más la palabra multi. Bueno, este multi es opcional, solamente lo coloco para que, digamos, yo al tener la consulta DNSSEC reciba la respuesta de una forma más legible, más ordenada. Y bueno, dentro de la consulta DNSSEC tenemos una particularidad, es que en los flags ahora va a venir el flag AD, que usualmente hace referencia a que el mecanismo que todo marcha bien. En una consulta tradicional de DNS la pueden hacer si desean, van a ver que usualmente este flag no viene habilitado. Y bueno, acá también tenemos la opción de EDNS0, que me está diciendo que estoy manejando un paquete UDP de 4096 bytes. Claro, y todo esto solo aparece cuando en temas de consultas de DNSSEC. Si tuviéramos que mencionar un caso de éxito de algún DNS resolver que ha implementado DNSSEC, hay varios ICPs que lo han hecho, pero quizá, digamos, alguien que llama o algo que llama bastante la atención es que los mismos DNS que utilizamos, los de Google, ellos tienen habilitado DNSSEC. Así que si están utilizando los DNSSEC de Google, se puede decir de cierta manera que no, o de cierta manera cuentan con mitigación para protección de ataques de envenenamiento de caché. Bueno. ¿Y cómo es el panorama de DNSSEC para los STLDs? Bueno, vemos que el mapa generalmente está bastante verde. Como lo comentaba, la tendencia es que cada vez más STLDs se están firmando. En este año hemos tenido en la región de Latinoamérica y el Caribe la gente del NIC Argentina, la gente del NIC México y en Uruguay. Sí, ellos, digamos, creo que son la gente de la región que tienen DNSSEC habilitado también a partir de este año. Y bueno, quizás los demás ya lo tienen desde antes del 2015, pero bueno. ¿Y qué puedo comentar esto? Esta es una estadística general. Si acá dejo un link donde aparecen más, digamos, datos un poco más concretos, por ejemplo, en qué fecha se habilitó el DNSSEC en ciertos CCTLDs, y bueno, y aparte también hay información de los de TLDs nuevos, los nuevos GTLDs. Como saben, ahora es un requerimiento de ICANN que si alguien quiere ser un nuevo TLD, no lo puede hacer solamente con DNS, tiene que tener por defecto DNSSEC, si no, no puede entrar en operación. Por mí es una política bastante interesante. Bueno, y acá dejo una serie de aplicaciones que, si quieren curiosear, hay de distintos tipos para realizar análisis, validación, monitoreos, verificar el estado de los dominios de DNSSEC. Bueno, como me parece que la diapositiva va a ser compartida, así que no detallo mucho esta parte porque, bueno, puede ser explorada por cada uno.
Ahora, ¿cómo luce un dominio que está firmado con DNSSEC? Lo más común es que sabemos, por ejemplo, en el caso de HTTPS, ¿verdad? En el navegador nos aparece un icono o el símbolo de un candado, el cual nos dice tal página está utilizando el mecanismo de cifrado de certificados digitales. En el caso de DNSSEC, los navegadores actuales aún no lo soportan de forma nativa, pero existen plugins y extensiones que nos van a permitir hacer estas validaciones. Y bueno, ahí pongo un par de ejemplos de cómo lucen dominios que tienen DNSSEC. Y bueno, para empezar a desplegar DNSSEC en este punto, yo espero que haya gente que se esté animando o al menos que esté pensando que tener DNSSEC es una buena idea. Y bueno, más o menos como en todo proyecto, hay que realizar análisis, capacitación al equipo, entorno de pruebas, y bueno, finalmente es como que llegamos a la implementación. ¿Saben algo? DNSSEC es bastante complejo, o bueno, de cierta manera es complejo de implementar, pero una vez que tenemos la plataforma lista, tenemos dos caminos, o lo dejamos ahí, o podemos seguir explorando más funcionalidades. En este caso, voy a hablar concretamente del protocolo Dane, que es un protocolo, digamos, aparte, pero tiene un requerimiento. Para que este protocolo funcione, necesita de una plataforma de DNSSEC. Ok, y entonces, ¿en qué consiste Dane? Nosotros hemos visto que para hablar, digamos, de DNS, tenemos que hablar, perdón, para hablar de DNSSEC, tenemos que hablar de DNS, y para hablar de Dane, tenemos que mencionar algunos tópicos propios de DNSSEC, pero yendo así de forma concreta a lo que es Dane, es un protocolo que nos va a permitir validar certificados digitales. ¿Recuerdan? En DNSSEC lo que hacíamos es utilizar el conjunto de extensiones de seguridad del DNS para validar la autenticidad y la autenticidad de la respuesta del DNS. Pero ahora yo voy a usar este protocolo para validar certificados digitales. Esto suena interesante, ¿verdad? Es aquí donde, digamos, tengo la combinación o la posibilidad de hacer que dos protocolos trabajen. Por decirlo, dos mecanismos también. Por un lado tenemos DNSSEC, cuya fortaleza está en la integridad, de la información que me brinda el DNS. Y por un lado tengo el TLS, el protocolo de cifrado, por el cual, digamos, es popularmente conocido por los certificados digitales, ¿verdad? Y bueno, nosotros sabemos que un certificado digital no necesariamente está ligado a una página web. También podemos utilizar estos certificados para correr distintos aplicaciones o otros canales de comunicación alternativos. Muy bien, entonces creo que hasta aquí un poco la idea es esta: utilizar la suma de DNSSEC a los certificados digitales es lo que va a ser Dane. Y ahorita, en las siguientes láminas, vamos a explicar por qué esto estoy mencionando que es una buena combinación.
Hemos dicho, por un lado, DNSSEC y por un lado, este, el tema del TLS y de los certificados digitales. Claro, y cuando hablamos de certificados digitales, nosotros estamos confiando en toda la infraestructura de clave pública. Por ejemplo, tenemos a esta gente que es las autoridades certificadoras. En este caso, yo estoy poniendo el ejemplo de TOUT, pero puede ser puede ser cómodo SSL, puede ser VeriSign y bueno, y seguramente alguno conozca otras entidades que tienen este rol. Bueno, estas entidades usualmente trabajan con entidades intermediarias y finalmente estas entidades son las que se encargan de hacer la validez de un certificado digital. Y estamos viendo que en ambas partes, haciendo un paralelo, ambas partes trabajan con cadenas de confianza. Y por el lado de DNSSEC, nosotros ya sabemos que tenemos a la raíz, luego al TLD y finalmente la zona DNS. En este punto nos vamos a preguntar cómo es que converge todo esto, ¿verdad? Claro, y al igual que cuando hablábamos de DNSSEC, cuando hablábamos de que en el mundo del DNS existe un problema, y igualmente hay algo que es considerado un problema en el mundo de la infraestructura de la clave pública y de las entidades certificadoras. ¿Cuáles son estos problemas? Por ejemplo, tengo este texto. Una entidad certificadora puede firmar cualquier certificado digital. Hago un paréntesis porque tenemos una consulta que dice, ¿se puede implementar DNSSEC si el ISP no tiene habilitado DNSSEC? Y la respuesta es sí. Sí se puede implementar DNSSEC, aunque el ISP no tenga implementado DNSSEC. El gran detalle está en que quizá yo no voy a poder completar la cadena de confianza. En este caso, lo que yo mucho veo es que, por ejemplo, el ISP no tiene DNSSEC. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digamos, soy un usuario concientizado y sé que necesito DNSSEC. Ok, si el ISP aún no me puede brindar DNSSEC, entonces puedo recurrir a los DNSs de Google. Los DNSs de Google ya soportan DNSSEC, así que, digamos, buscaría un camino alternativo para llegar a completar la cadena de confianza. Y bueno, más bien gracias por la pregunta. Ahora en este tema, una entidad certificadora puede firmar cualquier certificado. Esto es cierto. Vamos a hacerlo con un ejemplo. El ejemplo lo tengo más adelante. Vamos a continuar con esto y luego en las láminas va a ser un poco más gráfico. Hay un detalle también. Existen más de 1.500 entidades certificadoras. Son demasiadas. Les había comentado que yo conocía a VeriSign, a Cómodo, a Toad, pero no recuerdo ahorita alguna más. Y aquí dice que existen 1.500. Y bueno, de cierta forma yo estoy confiando o tengo que confiar en ellas sin conocerlas. Por cierto, estas entidades certificadoras ya vienen incluidas, digamos, en los sistemas operativos, en los navegadores. Yo no sé quiénes son ellos, pero ya están incluidos. Y ahora, si un elemento es comprometido, esto afecta por completo a la cadena de confianza. Bueno, esto es muy cierto. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Cuando tenemos un certificado digital que ha sido comprometido, revocarlo es bastante complejo. Hay que, digamos,
la entidad que se ve afectada tiene que reportarlo a las listas de revocación y bueno, y luego surge todo un proceso que demora cierto tiempo. No, bueno, aquí está el problema en concreto. Y para explicar esto, el caso de DigiNotar, que es una entidad certificadora, lo que le sucedió a ellos es que en aquel entonces, en el 2011, DigiNotar era la entidad certificadora que estaba validando el certificado digital de Google. Bueno, al menos en a lo que es en el dominio de Google que utilizan en el país de Irán. Un atacante logró obtener la llave privada de la entidad certificadora. Y no, esto no encaja, perdón, me he confundido. Entonces, digamos, el certificado digital de Google estaba validado, digamos, por VeriSign. Vamos a poner, ese era el escenario verdadero. Y lo que sucede es que hay una pequeña entidad certificadora, que en este caso es DigiNotar, la cual es comprometida, su llave privada es comprometida. Entonces, ¿qué es lo que hace un atacante? Un atacante va a tener la factibilidad de comenzar a firmar certificados digitales con la llave de la entidad certificadora. Y como hemos visto, no hay un mecanismo de validación que me diga o que valide cuál es la entidad certificadora verdadera o legítima que debería estar firmando el certificado digital. Y es aquí el problema, porque lo que se lleva a cabo es, digamos, un ataque de man in the middle, digamos, levantar un portal falso de Gmail y lo publicaron con el certificado digital que fue firmado con la llave privada de DigiNotar por un atacante. Pero, claro, y el browser interpretaba esto como que el certificado era legítimo. Y bueno, ahí hubo todo un problema porque, bueno, el atacante vio que eso era factible y entonces comenzó a hacer a firmar otros certificados de otras entidades. A ver. Hay una pregunta que dice: ¿utilizan algún software para automatizar el proceso de firmado de la zona P? ¿Qué consideraciones aplican para zonas tan dinámicas como las luces LED? En este momento nosotros estamos utilizando las utilidades que nos está dando la última versión de Vine. No me refiero a la versión 10, me refiero dentro de la rama 9. Bueno, la versión 10 es bastante experimental, no la tomo en cuenta. Solo es para especificar que estamos utilizando la versión Vine de 9. Utilizamos estas utilidades que nos da Vine, que nos permite hacer el firmado en línea. Es bastante, si no me equivoco, tiene bastantes tiene unos parámetros bastante interesantes. En estos momentos no tengo la información fresca, pero estoy recordando. Recuerdo que tiene la característica de ser Smart Signing, el cual, digamos, hay un momento, en cierto momento en que yo invoco a las llaves privadas, a la KSK, a la ZSK, y lo que voy a hacer con el Smart Signing es hacer el firmado de zonas. Automáticamente este parámetro me dice: ah, tienes esta llave, bueno, esta llave va a firmar esta zona. Automáticamente lo detecta. Y otra particularidad es que en las últimas versiones de Vine esto es relativamente sencillo. Actualmente lo estamos trabajando con una serie de scripts
No, estos scripts, yo inicialmente tenía la idea de que iban a ser scripts bastante complejos, porque inicialmente o años anteriores se veía que este asunto era muy engorroso, pero no, con las últimas, si uno tiene un bind actualizado, puede crear pequeños scripts. Actualmente tenemos no más de un par, pero es suficiente. La programación no fue para nada complicada. Todo es comandos de bind, es bastante transparente. También me dice qué consideraciones aplican para las zonas tan dinámicas. Las subzonas son firmadas en la medida que son agregadas al dominio principal. Sí, la lógica de esto es que las subzonas, cada vez que reciben, digamos, cada vez que se agrega un registro nuevo, el FP, el mecanismo es más o menos así: el FP inserta esta información en la zona, luego llega cierto momento en que el FP dice, ah, ok, esta zona ha sido modificada, entonces me genera el archivo y lo que se produce a continuación es el envío de esta zona al servidor DNS que tiene el rol de maestro oculto. Y una vez que esta zona ha sido transferida acá, hay nuevos mecanismos de validación que dicen, ok, zona nueva, registros nuevos, ok, vamos a firmarla, y se hace el proceso de firmado, el proceso de verificación que todo está correcto, y finalmente, digamos, ya pasa a ser distribuido hacia los nodos de la red Anycast. No sé si la pregunta quedó claro. Si quedaron... Ah, creo que sí. Ya, muchas gracias también a ti por la pregunta. Muy bien, bueno, hemos visto que a veces con las entidades certificadoras pueden haber ciertos temas que nos complican el escenario, ¿no? Pero bueno, ¿alguien me puede decir por ahí, ok, has dicho que la llave privada de una entidad certificadora puede ser comprometida? Sí, es cierto, pero si una entidad certificadora puede ser comprometida, entonces la llave privada que utiliza un CCTLD para hacer el firmado de zonas también puede ser comprometida. Sí, es cierto. En el mundo de la seguridad sabemos que no podemos pecar y decir somos 100% seguros. Siempre hay, digamos, la posibilidad de que pueda pasar incidentes. Pero, digamos, entonces, ¿cuál es la diferencia en que se vea comprometida una llave privada de un CCTLD o de una entidad certificadora? La diferencia está en el nivel de impacto. En el caso de una entidad certificadora, va a afectar a distintos TLDs, porque yo voy a poder firmar certificados digitales que están asociados, digamos, a un .com, a un .p, a un .net, a un .xyz. Si la llave privada de un CCTLD es comprometida únicamente, claro, obviamente hay un gran impacto, pero digamos no es tan inmanejable como a nivel de una entidad certificadora que afecta a TLDs sin distinción. Y bueno, acá solamente en esta lámina para comentar que, bueno, esto suele suceder más de lo que imaginamos, ¿no? Ahí hay una noticia que es un artículo, solamente comento que es interesante y, bueno, si quieren leerlo, ahí justamente ahí comentan que, bueno, comentan algunos casos y comentan que hay soluciones como que intentan mitigar estos temas. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de Dane para solucionar todo esto? Vamos a ver. Actualmente tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo saber si un dominio está usando el certificado TLS correcto? En este gráfico actualmente vamos a ver el punto 1.
El usuario, ¿qué es lo que usualmente vemos, verdad? Tenemos un usuario que hace una nueva conexión. ¿Hacia dónde va a ser la nueva conexión? Hacia el servidor del banco que tiene un certificado HTTPS. Y hasta aquí todo bien. ¿Por qué? Porque el certificado me va, o más bien el servidor, la respuesta del certificado del servidor es el certificado digital. Ok, hasta acá, digamos, tenemos cómo es el escenario con TLS. Pero ahora, si nosotros agregamos DAIN, vamos a tener una capa adicional o pasos adicionales que se van a encargar de hacer la verificación de la integridad del certificado digital. El paso número 3, tenemos el cliente, ahora, aparte de las solicitudes TLS, vamos a tener que también está preguntando por un registro TLSA. Este registro TLSA almacena un hash. Y este hash tiene que coincidir, este hash que se almacena en el DNS tiene que coincidir con lo que está siendo publicado en el certificado digital. Si no coinciden es que por ahí ha habido algún tema que necesita ser revisado. Ok, entonces el cuarto paso que me dice, el servidor DNS que contiene la zona, claro, una vez que yo he hecho todo este procedimiento, la respuesta vuelve el registro TLSA a mí con todo este hash, ¿no? Y bueno, en este hash voy a tener una respuesta que me confirma que el certificado es el correcto. Ok, y en el caso de si no tengo DAIN, ¿cuál es qué es lo que va a pasar? Simplemente se van a cumplir los pasos 1 y 2. El cliente, vamos a ponernos en el escenario que por algún motivo o por algún motivo X, el atacante logró obtener la llave privada de una entidad certificadora, se creó su propio certificado digital y lo firmó con la llave de la entidad certificadora. Entonces, como resultado, va a tener un certificado que es válido para los navegadores. Y ahora, ¿qué va a pasar con el usuario? El usuario va a iniciar una conexión y se le va a devolver el certificado digital y vamos a tener que bueno, seguramente le va a pasar algo malo porque no va a tener un mecanismo de cómo validar este tema. A ver, parece que he perdido las diapositivas. Ahorita creo que voy a tener que cargarlo de vuelta. Veo solamente que dice pizarra en blanco. Sí la perdiste, estoy aquí. Dale. Ciertamente ya no se ve las láminas, David. Ya, ok. Vuelvo a cargar la diapositiva y por ahí veo que Eduardo Méndez nuevamente, sí, lanza la pregunta, adelante. Sí, Eduardo está consultando acerca del dispositivos para generar números aleatorios. Sí, cuando nosotros vimos este tema de DNSSEC, tuvimos
o el uno de los temas que más estuvimos ahí pensando y repensando fue este tema de la generación de números aleatorios y también el resguardo de las llaves. Claro, uno cuando trabaja con llaves privadas, su prioridad máxima, la prioridad máxima debe ser el resguardo de todo esto. Pero no, nos propusimos así, o lo planteamos de esta forma. Nos dijimos, okay, sabemos que si queremos tener lo máximo en seguridad para resguardar la llave privada, necesitamos adquirir equipos HSM, el famoso Hardware Security Module, que pueden ser, dependiendo de la implementación, hay una gran variación en temas de costos. Nosotros, recuerdo que solicitamos a un proveedor de estos equipos que viniera a hacernos una propuesta y te puedo decir que el equipo que nos presentó fue un Thales, se llama Thales HCM. Como HCM es un equipo bastante robusto, maneja una cantidad de mecanismos de seguridad bastante interesantes, es más, cumple certificaciones de seguridad y es genial. Nosotros nos quedamos encantados con ese equipo, pero apareció un tema. Hay un tema que muchas veces no basta con tener un solo equipo, necesitas adquirir un segundo equipo si es que quieres tener alta disponibilidad. Y con esto, digamos, el tema de precios se elevaba bastante. Así que lo planteamos de la siguiente forma. No. ¿Recomiendas el uso de un soft HCM en el caso de estar por lo que he visto, sí existe soft HCM, la aplicación, la he testeado, pero yo aún no la recomendaría, porque bueno, en las pruebas que hice en aquel entonces, me aparecían, no sé si era un tema de bugs, que quizás ya los hayan corregido, pero pero por algún motivo no logré que esto funcionara bien. Pero yo diría que es válido cualquier mecanismo que ayude a proteger las llaves. Porque yo aquí diría, si no hay la posibilidad de adquirir un HCM, yo creo que esa no es un pretexto o una excusa para dejar de necesitar que esté postergado. Porque es cierto, tener un HCM es lo mejor, podemos tener incluso smart cards, podemos tener tarjetas PCI para hacer todo este tema criptográfico. Pero si queremos, digamos, justo acá lo que me dices, ¿no? El presupuesto corto. ¿Y qué es lo que usamos nosotros? Nosotros decidimos en algún momento hemos planteado y está, digamos, dentro de nuestro plan de trabajo y de despliegue de NSSEC, es utilizar HCMs. Pero, mientras tanto, lo que estamos utilizando es, digamos, todos los mecanismos para resguardar bien la llave privada. Mecanismos como que ahora los sistemas operativos tienen mecanismos de cifrado nativos. Yo, por ejemplo, todo mi sistema operativo se encuentra cifrado. Hay utilidades, la más popular, la estoy poniendo ahí, Nuxt. Con esto yo garantizo, digamos, o tengo la seguridad de que si viene una persona y por ahí monta un disco, digamos un live CD, no va a poder acceder a esta información. Igualmente, no todo está en, digamos, en el tema de, de, de,
digamos, a nivel de software, también hay que tener bastantes consideraciones en el de seguridad a nivel físico. Si está en un data center, entonces estamos asumiendo que el servidor donde se encuentra estas llaves privadas está en un lugar bastante, donde hay bastante control, donde no está accediendo cualquier persona, donde yo, digamos, si hay personas que acceden, hay bitácoras que registran a qué hora ingresó, a qué hora salió, existen cámaras de seguridad que están registrando todas las acciones que se llevan a cabo, y bueno, siempre también es bastante bueno y saludable tener estos servidores que tienen llaves privadas. No, digamos, si nosotros fuéramos, 15, 20 personas que estamos a cargo de la administración de la infraestructura, no se le da ese nivel de acceso a todas las personas, sino es que se le da quizá este nivel de acceso a un grupo reducido, ¿no? Siempre tratando de tener un escenario hermético para las llaves privadas. Claro, todo se tiene que hacer todo esto mientras no se tiene un HCM. Pero por ahí yo veo que tú has mencionado el SOC HCM. Yo diría que si tú en el laboratorio lo haces trabajar y funciona bien, yo diría que es un buen camino. Sí, justamente ese es el gran pretexto, ¿no? Decir, no puedo desplegar DNSSEC por un tema de presupuesto, pero bueno, yo creo que no hay que echarse para atrás. El HCM es un tema, es el tema idóneo, es el tema ideal, el escenario ideal, pero muchas veces no se da, pero quizá en el momento no se puede desplegar así, pero en el futuro tal vez sí. ¿No? Y bueno, hay alternativas. Bueno, a ver, estamos en las diapositivas. Bueno, otra vez una comparativa del escenario sin DANE y teniendo habilitado DANE. Vemos que si no tenemos DANE, no tenemos una forma o un mecanismo de cómo validar que estamos utilizando el certificado digital que le corresponde al banco, ¿verdad? Pero con DANE, bueno, tenemos un mecanismo de validación. Ahorita profundizamos un poco de eso, porque todo este mecanismo del protocolo DANE se va a dar gracias a un registro. Es un registro equivalente al registro A, al registro MX. En este caso viene a ser el registro TLCA. Como hemos mencionado, la estructura similar también tiene una TTL, esta TLCA viene a ser el tipo de registro, y bueno, tiene unos parámetros adicionales que estamos visualizando, ¿no? Pero no, a diferencia de DNSSEC, DANE y el registro TLCA no es una implementación tan compleja como lo fue DNSSEC. Solamente, digamos, es un pequeño agregado más, pero bueno, hay que conocerlo un poco. Bien, acerca del registro TLCA, quizá lo más resaltante es configurar el parámetro de uso del certificado. Vamos a tener que tenemos un total de 4 valores: el valor 0, el valor 1, el valor 2 y el valor 3. Estos distintos valores tienen funciones distintas y bueno, más o menos están agrupadas así. Por un lado tenemos los valores 0 y 1 que nos van a permitir trabajar con certificados digitales, los cuales se encuentran validados por entidades certificadoras. En el caso del valor 0, tenemos que el registro TLCA especifica qué autoridad certificadora va a proveer los certificados TLS para el dominio. Si volvemos al caso de DigiNotar,
Y si hubiéramos tenido que, en este caso, el dominio de Google, que estaba en Irán, hubiera tenido habilitado Dane, ellos hubieran podido especificar, ok, voy a validar con el registro o con el tipo cero que solamente el certificado válido para mi dominio va a ser el de VeriSign, y si existe algún otro certificado que esté firmado por cualquier otra entidad, lo va a considerar como que no es correcto. Eso hubiera sido, digamos que quizá hubiera mitigado el incidente si es que hubieran tenido Google habilitado Dane en ese momento. Bueno, y como vemos, el certificado, el tipo 1, a diferencia del tipo 0, el tipo 0 me especifica cuál es la entidad certificadora para mi dominio. Y en el tipo 1 me está especificando cuál es el certificado digital exacto para el dominio. Espero que se entienda, porque a veces esto es un poco confuso, porque hay que tener presente la jerarquía del PKI. Bueno, y sobre otros tipos de certificados, estos tipos están, es lo mismo que el tipo 0 y el tipo 1, pero está orientado para que funcione como certificados autofirmados. Es decir, con esto yo podría estar, digamos, diciendo que si alguien vamos a confiar en Dane para que valide los certificados digitales, está bien. Y como ven, no es necesario tener de por medio entidades certificadoras, ya que toda la tarea la está haciendo bien el rol de hacer el rol de certificador lo está haciendo, digamos, la raíz, lo está haciendo el TLD. Y se deja un poco de lado a las entidades certificadoras. A veces ese tema lo tocan, he visto en presentaciones de Dane que causa un poco de controversia, porque hay gente quizá muy animada en romper el modelo de las entidades certificadoras. Pero bueno, es cuestión de perspectivas, ¿no? Yo creo que las entidades certificadoras no van a desaparecer, así que, bueno, de momento hay que trabajar con ellas. Y una gran pregunta aquí, un registro A, nosotros creo que lo podemos generar un poco de memoria, ¿verdad? Simplemente es, no es más que el dominio, el host, y una dirección IP, pero la estructura de un registro TLSA es un poco más compleja. Es por eso que existen utilidades en línea de comandos para generar estos registros, y también existen aplicaciones web. En este caso, yo aquí he puesto una captura de pantalla de una de tantas aplicaciones para generar los registros TLSA. En este caso, vemos que tenemos que seleccionar algún uso que le queramos dar al certificado. Tenemos los valores 0123 y también cualquier otro valor que le podamos seleccionar, ¿no? Pero sin duda aquí el valor clave que tenemos que ingresar es el hash del certificado digital. Y nosotros, ¿cómo tenemos el hash del certificado digital? En el caso del navegador Firefox, tenemos una opción de exportar el certificado. Lo podemos exportar al escritorio y luego abrirlo, por ejemplo, con una aplicación para que lea texto, y luego lo pegamos aquí, especificamos el puerto del protocolo, en este caso 443, pueden ser más puertos. Dane no únicamente está certificando recursos web, también puedes llegar a certificar recursos a nivel de SMTP, viene a ser el correo, puedes certificar recursos de VoIP, puedes certificar recursos de mensajería,
Particularmente yo solo he visto o he realizado configuraciones para el puerto 443 y el puerto 25, pero bueno, sé que tiene la capacidad para certificar más recursos. Y bueno, esta aplicación la conocí hace poco, gracias a la gente del NIC Brasil. Ellos han, dentro del portal del NIC Brasil, tienen una aplicación bastante bastante fácil de usar para generar el registro TLSA. Como ven aquí, no tiene una sintaxis que se pueda hacer de memoria, ¿no? Sino que, como vimos en el formulario anterior, hay que llenar ciertos campos para tenerlo. Si tuviera que decir cuál es la aplicación más práctica, yo diría que es la aplicación del NIC Brasil. A mí me gusta mucho y en un futuro los registros TLSA que voy a generar van a ser utilizando esta aplicación. Y bueno, en el caso de la anterior aplicación, digamos, es cuando aún no tenía claros los conceptos de DEIN, los parámetros, y es por eso, digamos, de cierta forma me forzaba a mí mismo a usar esta aplicación para tener una lógica de lo que estoy haciendo. Digamos, si ya estoy en un nivel donde ya he generado registros TLSA, digamos, de forma, o varios registros TLSA, que esto ya es una tarea repetitiva, puedo apoyarme en esta aplicación que, como ven, solamente requiero ingresar un dominio que tenga asociado un certificado digital. No necesito agregar parámetros adicionales. Y bueno, claro, los parámetros aquí luego se pueden modificar según el tipo de validación con DEIN que se quiera hacer. Ok, ¿cómo hago? Si estoy en línea de comandos, ¿cómo es que valido si un dominio tiene un registro TLSA? Es algo complicado. Bueno, acá yo he agregado algunos, he agregado alguna información adicional para tener la respuesta un poco bastante concreta, no especificando cabeceras y cosas que pueden distorsionar. Bueno, pero sabemos que es un DIG TLSA, apuntamos al protocolo, al puerto, al protocolo, al dominio, y bueno, vamos a tener la respuesta. Ok, recuerdan, cuando hablamos de cómo validar si un dominio tiene DNSSEC, por un lado tenemos la clásica llave que nos indica, perfecto, DNSSEC se encuentra habilitado, pero además existe un plugin adicional que se encuentra en una de las láminas anteriores, donde también nos va a permitir validar que un dominio se encuentre firmado con DEIN, ¿no? En este caso acá me dice, ok, todo está bien porque el registro DNS TLSA, la información que tiene este registro, está coincidiendo con la información que se encuentra en el certificado digital. Así que, bueno, no hay, digamos, nadie me está suplantando el certificado digital o algo así. Y bueno, concretamente por lo que estamos apostando aquí en el NICP es por esta estructura. Por un lado tenemos digamos todo el tema del DNSSEC, la IS firmada, la zona el TLD.p firmado, algunos de nuestros dominios firmados, y hemos comenzado a agregar en todas las aplicaciones web. Y bueno, claro, la primera fase es aplicaciones web que tenemos y que son portales públicos, les estamos agregando el registro TLSA. Y bueno, como ven aquí la flechita, la intención es validar también, aparte de que el dominio está, digamos, encapsulado o protegido contra ataques de envenenamiento de caché, también está validando el tema del certificado digital.
Y me parece que finalmente llegué a la última lámina. Sí, es esta última lámina la he sacado de la reunión del IETF 93, que fue hace poquitos meses. Y bueno, la gente del IETF lo que hace es ellos trabajan para que el internet sea mejor. Lo voy a asumir de esa forma. Y bueno, y en la presentación que ellos hacían, más o menos el futuro del ecosistema DNS o el panorama del DNS tiene que lucir o va a lucir o la propuesta es que luzca de esta forma, ¿no? En el fondo vemos la típica consulta DNS, ¿no? Que sale desde el usuario final al servidor web, al servidor resolver, va a la raíz, los autoritativos, y para proteger, digamos, todos los problemas de integridad en esta parte del DNS, la gente del IETF está apostando por DNSSEC. Para proteger esta otra parte del tema del DNS, están apostando por DNS. Y bueno, y ahorita todavía está bastante experimental por lo que sé, pero es DeepRite, que es una especie de solución de DNS sobre TLS. ¿Y por qué es tan importante esto? Por temas de confidencialidad. Ya sabemos que cuando nosotros hacemos consultas, digamos, si hay algún alguien que está haciendo un tipo de man in the middle, puede hacer interceptar estas consultas y ver que estamos navegando, ¿no? Pero bueno, solo lo pongo ahí como referencia por si quieren saber qué es lo siguiente o cómo va a lucir el panorama del DNS en un futuro. Y sí, finalmente, la última lámina. No sé si hay algunas, hemos tenido preguntas de DNS, de DNSSEC, no sé si alguien se anima a hacer preguntas de DNS. Oh, me piden, sí. Me piden, ¿puedes poner la diapositiva con tus datos? Sí, claro, ahí está. No sé si Alejandro nos puede confirmar si la diapositiva se puede compartir en algún sitio. Nos habías confirmado que la transmisión quizá esté en el canal de YouTube de la CNIC, pero están preguntando por la diapositiva. Hola, mira, en realidad no quiero decir que sí porque es difícil la explicación, ¿no? Pero aunque parezca mentira, no tengo un sitio así sumamente sencillo y claro donde guindarla. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a montarlas. Yo dentro de la CNIC tengo acceso a muy sencillo, pero sobre todo lo que es la parte de IPv6, por ejemplo, el portal de IPv6, allí desde el año pasado tenemos unos URLs donde es sencillo guindar las presentaciones y compartirlas y que la gente las baja. Lógicamente, esto no tiene que mucha relación con IPv6 y por eso es la razón que no me quiero comprometer. Pero David, cuando uno crea un compromiso tiene que cumplirlo, ¿no? Envíame las diapositivas. Y yo me encargo de colocarlas en cualquier servidor y mando el URL a todos los asistentes del día de hoy. Sí, claro, creo que eso sería excelente. Así, bueno, todo el mundo tiene la posibilidad de verlo. Voy a ver si yo también tengo la factibilidad de compartir la diapositiva en Twitter. Seguramente hay mucha gente que está aquí que sigue, por ejemplo, el hashtag de DNSSEC, el hashtag de DNS, y por ahí se puede tapar con, bueno, la diapositiva se puede subir a uno de los tantos sitios que hay, ¿no? No sé, SpeakerDeck, por ejemplo, pero sí, pueden haber varios canales para hacerlo público.
Por ahí, por acá me hacen algunas preguntas. Me dicen cuánto tardaron en implementar Dane. Bueno, esto es bastante relativo. Primero comienzo un poco con la motivación. Yo recuerdo que estaba participando de asistente en el LACNIC y en eso, en una de las sesiones se presentó Richard Lamb, que es una, bueno, es una persona y es alguien bastante ligado a todo lo que es el desarrollo de DNSSEC. Él trabaja para ICANN y lo que hizo fue hacer una presentación de Dane. Y en ese entonces yo aún no tenía implementado DNSSEC, pero cuando escuché todo el potencial que tenía, creo que al menos conseguí algo importante, que es la motivación y digamos el deseo de en algún momento, cuando culminara DNSSEC, tener como objetivo implementar Dane. Así que sí, puedo decir que esa presentación, digamos, en mí causó el impacto de tener la motivación de, y si bien es cierto, no comencé implementando, comencé a, bueno, como conocí la tecnología, lo que hice como siguiente paso fue recopilar información. Me puse a googlear, a buscar en Twitter información y para qué, encontré recursos muy interesantes. Y bueno, luego de... Y simplemente leí la información y la almacené y llegué a una conclusión. Implementar Dane no es tan complejo como implementar DNSSEC. Implementar Dane básicamente requiere primero empaparse bastante a nivel conceptual. Una vez que, digamos, tenemos claro de cómo funciona y qué podemos hacer con el protocolo, básicamente es comenzar a configurar y yo creo que no tuve ninguna dificultad en la implementación de Dane. La verdad es que todo salió de forma natural y creo que en un par de días, bueno, para esto ya obviamente ya tenía la plataforma de DNSSEC implementada. Simplemente lo que tenía era que crear el registro TLSA, aprender a asociar el registro con el certificado digital y bueno, si tuviera que decir investigación, quizá, no sé, una semana, y a nivel de implementarlo, quizá levantar un pequeño laboratorio, 2-3 días, no, como repito, DNSSEC no es, no lo veo, perdón, Dane no es tan complejo como DNSSEC. Claro, luego entran otras consideraciones, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero automatizar esto? Es como la gente de Nick Brasil que creó su propia aplicación. Claro, la automatización ya incluye otros tiempos, ¿no? Pero se puede implementar de una forma, yo diría, no requiere tanto esfuerzo. Y me dicen cuántos dominios hay firmados con DNSSEC. Ah, sí, es Luciano. Hola, Luciano. Por ahí, Nick Argentina participando acá. Sí, tenemos más o menos 10 a 15 dominios firmados. El gran detalle es que estos dominios, en este momento, solamente son nuestros dominios. Aún, digamos, aún no nos lanzamos en la fase de DNSSEC a nivel operativo. Esto es porque, bueno, es un poco, digámosle, un capricho, ¿no? Porque creemos aquí que el escenario ideal es que todo debe estar automatizado. Es decir, el usuario final pueda agregar sus propios registros DS. Y bueno, pero si digamos que en este momento nosotros recibiríamos alguna solicitud de algún usuario que ha firmado su zona y quiere que el NIC haga la validación, no tendríamos ningún problema en hacer la operación.
Pero bueno, hasta ahorita no ha sido el caso. Pero bueno, aprovecho a decir, si hay alguien de Perú por ahí, y no sé, y ha comenzado a experimentar su zona, bueno, sería un feedback bastante interesante a ver si podemos colaborar en conjunto. Creo que esperamos saber si hay más preguntas o si no hay. Alejandro, en todo caso, vendría a ser tu turno. No, bueno, David, en realidad lo que tengo yo que agradecerte por parte de la CNIC y mi persona, pero en mayúscula el tiempo que nos has dedicado el día de hoy. Creo que el resultado fue muy, muy bueno. Tus explicaciones fueron fabulosas. Hablaste lento, pero a su vez cubriendo todos los puntos. En ese sentido estamos sumamente agradecidos. Y no sé, vamos a ver el feedback. Te comento que el feedback es muy bueno. No te extrañe que te volvamos a molestar, David. Y bueno, esperamos que se repita otro webinar en un futuro cercano. ¿Y vas a decir algo? Sí. A mí me ha parecido genial que me hayas logrado extender la invitación para participar en este webinar. Como sabemos, en estos temas de IPv6, DNSSEC, la clave de todo esto es la difusión. Y me parece genial que la CNIC, con esta invitación que me llegaron a alcanzar, de cierta forma también están haciendo digamos una especie de promoviendo la participación también de los CCTLDs. Y es bastante genial. Tal vez en próximas ocasiones tengamos a personas de otros NICs que también tienen experiencia en este tema y tienen, digamos, un punto de vista distinto o han visto o han hecho implementaciones similares, pero igualmente que son válidas. Y en base a eso, yo creo que la gente empieza a tener las perspectivas de los distintos TLDs y así pueden, digamos, ellos tener todos los puntos de vista y ver cuál es el camino o a partir de ello tener un punto de partida para elaborar su propio camino en la implementación de esas tecnologías. Totalmente, me gusta la idea de combinarlo también con otros CCTLDs que puedan dar su punto de vista, ¿no? Porque indiscutiblemente tú compartiste, y eso nosotros agradecemos mucho, la experiencia dentro del punto P. Escuchar otras experiencias nunca está de más, ¿no? Incluso sumar experiencia va a fortalecer el Internet en la región, que en definitiva es lo que nosotros estamos buscando. Yo estoy colocando en el chat mi dirección de correo electrónico, por si acaso alguien también me quiere contactar a mí. Ya tenemos entonces la de David, tiene la mía, y estamos súper abiertos, tanto en cosas positivas como en negativas, a escuchar comentarios, recomendaciones, sugerencias, cualquier cosa. Para nosotros nos ayuda notablemente para que los próximos webinars intentarlos hacer mejor, ¿no? Bueno, yo creo que habiendo dicho eso, ya voy a dar finalización al evento. Una vez más, gracias también a todas las personas que asistieron. Y una de las cosas que sí vamos a hacer también es colocarla disponible en YouTube, este webinar. Seguramente vamos a durar como una semana en realizar esa tarea. Un abrazo a todo el mundo. Y una vez más, creo que David y yo quedamos a sus órdenes.